El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno Estatal, Rafael Navarrete Quesada, informó que los efectos del mar de fondo no causaron la suspensión en los trabajos de demolición del muelle principal de Zihuatanejo. Agregó, los trabajos fueron lentos, pero no se suspendieron, y terminar el muelle principal es prioritario para el gobierno que encabeza Héctor Astudillo, porque la posibilidad de recibir cruceros turísticos depende de la construcción de un muelle. En estos días que se ha tenido el mar de fondo, se ha complicado un poco, se ha alentado un poco, pero afortunadamente no ha habido suspensión ni nada parecido. Y como Secretaría de Obras Públicas vamos por el muelle. Yo creo que es una prioridad para Zihuatanejo, es una necesidad que la misma gente de Zihuatanejo ha planteado en el transcurso de los años. La posibilidad de recibir cruceros depende de que tengamos un muelle. Entonces, como Secretaría de Obras Públicas, yo estoy enfocado a terminar el muelle, y cuando vayamos terminando el muelle, con mucho gusto, como secretario, pues veremos qué otras cosas podemos hacer. No, ahí vamos, seguimos en la demolición, ¿no? Estamos en la demolición. La intención es que nos echemos un mes en la demolición total del muelle, y después de eso, pues obviamente iniciar con todo el tema de los pilotes y demás, ¿no? ¿Sin contratiempos mayores entonces? Hasta este momento no, pero sí me queda claro que una prioridad para Zihuatanejo es tener su muelle. Enfatizó, a pesar de que en el presente año, de acuerdo a las reglas de operación, hay reducción considerable de recursos económicos en el ramo 23, siguen buscando opciones para bajar recursos con el Fondo Metropolitano, con el fin de que la obra pública llegue a otros municipios. Obviamente no es un año con mucha claridad todavía en los presupuestos. En este año, desafortunadamente, ha habido una reducción considerable en el ramo 23, que era recursos precisamente para poder atraer al estado de Guerrero. Sin embargo, bueno, pues seguimos en la búsqueda de las opciones para conseguir recursos. Aquí, la zona de Zihuatanejo, pues obviamente estamos en la ruta de trabajar con el muelle. En la zona de Costa Grande, en otros municipios como Coyuca de Benítez, se andan buscando opciones para conseguir recursos con el Fondo Metropolitano, en esa relación permanente que tiene con Acapulco, y también obviamente buscando que otros municipios de la Costa Grande puedan tener recursos. En este momento, la verdad es de que de acuerdo a lo que existen propiamente reglas de operación, seguramente va a haber una reducción drástica en el ejercicio de los recursos para obra pública. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapa, Zihuatanejo.